<laughs> tuvo fuerte esa, fuerte. tuvo fuerte, digamos, porque llevamos muchas colectividades encima, tiene que ver con eso y compartiendo nuestras experiencias. Bueno, ¿cómo se preparan para, para esta fiesta? La más linda que tiene la ciudad de Rosario, una de las más lindas, sí, la más convocante, muchísimo público y esto que es tan nuestro. Esta es una de las fiestas más importantes de la ciudad, esta es una. Es una fiesta, pensemos que pasan alrededor de un millón de personas, eh, es una fiesta nacional, es una fiesta a la que concurre... Eh, de distintos lugares, distintas colectividades, pero también es una, una fiesta eh, que, digamos, articula estas cosas que nos gustan mucho, la cultura, conocer mucho, aprender de las distintas culturas, aprender de historia, eh, reconocer un poco esa identidad que tenemos eh, los que vivimos en la ciudad de Rosario, tan heterogénea, y también, digamos, eh, parte de esa cultura es la gastronomía digamos creo que todo el mundo viene a buscar esos olores esos sabores que los va a remitir a otro tiempo y al tiempo presente aparte de la gastronomía que